Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Reencuentro aquí en Live Basketball, como lo hacemos semana tras semana, para hablar de esta pasión en común que tenemos, que es el básquetbol. Hoy un programa muy especial, muy diferente. Como siempre, tratamos de llevarles nuevas propuestas. En este caso, para repasar y revivir algunos momentos que dejó el Mundial de Básquetbol finalizado hace muy poquito en Turquía, donde afortunadamente junto a Live Basketball tuvimos la posibilidad de estar allí presentes. Un torneo verdaderamente espectacular desde el organizativo, desde el nivel de juego, desde todo lo que se vivió en este hermoso país que es Turquía. Hoy, programa íntegramente dedicado al Mundial de Turquía, primera parte. Estas son las primeras imágenes que vamos sacando desde acá, desde Estambul. Llegamos hace un ratito, estamos en el aeropuerto. Todavía no hemos podido conocer mucho. Ahora vamos a ir a ver si vamos hasta la conexión que nos va a llevar a Kayseri en un ratito. Salimos un ratito a conocer qué es lo que hay alrededor del estadio, cómo se vive en las afueras de este espectacular estadio, en esta especie de carpas VIP. Le estamos mostrando a todos ustedes para que vean el otro lado de este torneo mundial. ¿Cómo ha sido esta llegada a Kayseri? La verdad que muy bueno, la gente es muy cálida, la cultura es muy atractiva, muy apasionada, la verdad que muy contento. Y bueno, vivir el mundial y ver a una generación que realmente nos está llenando de satisfacciones, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viviendo? Muy bien, también, muy buena onda la gente, te recibe, te gritan Argentina, Argentina, la gente se vuelca por Argentina, no sé por qué, hinchan, pero por todos lados. ¿Se dan cuenta lo que significa, muchachos? Tenemos el estadio ahí detrás, muy muy lejos de casa, por viviendo un mundial. Sí, ayer nos tocó ver la selección y la verdad, te contagia mucho, la verdad, te contagia mucho y hacer todo este esfuerzo, estando acá, verlo jugar, vale la pena y uno se pone de acuerdo que podés hacer mucho más, la verdad que es especial. Es una aventura extraordinaria, una emoción inenarrable. A otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Se camina tranquilo, ¿no? Se camina tranquilo, envidiable. Eso es lo que envidiable, es una seguridad bárbara. La verdad, estás re tranquilo acá. Si te podés dejar las cajas de seguridad abiertas, todos estamos en el Hilton parando y es todo una tranquilidad. A mí se me perdió un perfume en un taxi cuando llegué a la habitación. No lo tenía, fui, llamé abajo al conserje, dijeron, bueno, llamamos a los taxis, ¿no sabe el número? No, no sé el número, no sé nada. Al otro día, a la mañana, tenía los perfumes ahí en la... No, no se puede creer, la verdad, es una experiencia única.
única y bueno, la generación dorada es así. Te transmite una energía, una fe ganadora y te van a seguirla a todos lados. No hay alcohol, no hay chica, no hay bares, no hay nada. Solamente la selección. Sala de prensa donde hemos visto todos los partidos. Hay monitores donde uno puede ver los otros juegos. En este caso creo que es un partido de Eslovenia o de Lituania. Este es mi lugar donde yo estoy, acá con mi compu. Justo ahora se cortó internet, hay cable, conexión, un poco de agua siempre. Hay de todo. Yo simplemente he sido un jugador que obviamente que he tenido la suerte de jugar muchos mundiales, representar al país muchas veces, pero la historia más grande del básquet argentino la han escrito de esta generación, con todas las cosas que han conseguido, con lo que han logrado, y creo que esos son los jugadores que se merecen el mayor de los elogios. Y bueno, para mí es un orgullo muy grande estar acá, haber sido invitado, disfrutar de esto. La verdad que estoy muy contento. Vamos a entrar ahora, es el bazar, como le dicen, que es el mercado, donde hay absolutamente de todo, es gigante. Este es el bazar de Kayseri, ahora van a ver qué es lo que es. Al lado de la mezquita nueva, el bazar. Ahí vamos. Hay absolutamente de todo, como ustedes ven. Esta es la primera parte, la de las comidas, los embutidos. Es muy limpio, son todos muy atentos. No se vende mucho por lo que parece. De este lado del frente hay ropa. Y los argentinos, como siempre, vamos a dejar algunos pesitos en alguna parte del mundo, parece. Algo de música. A ver los zapatos al lado. Unos zapatitos. Zapatillas. Están las adidas de las cuatro tiras. Un poquito de ropa de mujer. Esto era un mercado antes. Observen lo que es la construcción. Muchas historias, muchas vivencias, muchos recuerdos va a dejar este torneo mundial, muchos aprendizajes de este nivel superior que es un mundial de selecciones con grandes potencias como la que se ha llevado a cabo en Turquía, que tuvo en Estados Unidos a un justo y merecido campeón y a Turquía un gran subcampeón, lo que fue una verdadera fiesta para el país organizador. Hacemos la pausa y cuando seguimos, seguimos con más imágenes del Mundial disputado en Turquía, donde Argentina terminó en la quinta posición.